El libro parte de la idea fundamental de que África en general, y en concreto la región subsahariana, no recibe el reconocimiento ni la ayuda oficial en la enseñanza del español que merece. Y no lo hace simplemente porque no se sabía. No se sabía cuál era la situación del español en África subsahariana, qué relevancia tenía. Y de ese vacío de información es de donde nace este intento de documentar. Son datos muy sorprendentes. Nosotros no sabíamos que Benín tenía ese volumen. Sí sabíamos que otros países como Costa de Marfil, Senegal, el español era importante, pero no en el caso de Benín. Entonces, los primeros sorprendidos hemos sido nosotros y estamos muy de enhorabuena de poder confirmar que el español en la región subsahariana tiene mucha vitalidad. Pero tan importante como confirmar que hay países en los que crece muchísimo el español es documentar que por primera vez se enseña español en 13 países. Es decir, que el volumen, la enseñanza del español crece en volumen, pero también crece en extensión a través de la geografía africana. El crecimiento del español en África subsahariana tiene poquísimo que ver con España. Tiene que ver con otras circunstancias distintas, con los sistemas educativos francófonos, con la cooperación cubana. Entonces, ya que eso nos toca muy de cerca, lo que podemos hacer es ahora intentar apoyar ese crecimiento. Y además por razones que nos incumben mucho, no solo por la globalidad del español, sino también porque el español es una grandísima industria cultural, tanto en la enseñanza como en la publicación de libros, etc. Y nosotros también debemos estar ahí. La inmigración es relevante, pero solo en África del Oeste. Es decir, ningún africano, pocos africanos de África del Este o de Sudáfrica se plantean España como inmigración, como destino de inmigración. O si se lo plantean, es un tipo de inmigración muy distinta, más profesional, cualificada, etc. Sin embargo, en el futuro, y esto es algo que sí lo tenemos muy en cuenta, los flujos migratorios tendrán que ver con América Latina. Y no solo los flujos migratorios de personas, sino el intercambio de conocimiento, los intercambios comerciales. La gran conexión pendiente a través del español con África es Hispanoamérica. Hay una larga tradición, que no son solo los jóvenes, sino ya de generaciones, de admiración por la música en este caso sobre todo cubana, por alguna literatura, que han ido creando este caldo de cultivo que hace que no solo los jóvenes, sino los mayores y hasta los ancianos, pues bailen la salsa, se sepan el Guantanamera y hayan ido transmitiendo también, más allá de las coyunturas económicas, políticas o demográficas, generando este, como he llamado, caldo de cultivo muy, muy positivo, muy favorable, de modo que a la lengua española y a las culturas en español, no solo de España, sino de Latinoamérica, se las perciba como algo positivo, como algo apetecible. Somos un país francófono, donde no se habla el español como lengua nativa y no tenemos también, no tenemos tampoco vecinos que hablen español, salvo Canarias, que está a 2 horas de Dakar, pero no tenemos estas relaciones culturales ni económicas entre Senegal y Canarias en cuanto al apoyo a la enseñanza del español. De manera que tenemos que despabilarnos un poco para tratar de sacar fuerzas de flaqueza para dar un poco algo a todos estos jóvenes, que son unos 200.000, que aprenden el español y que aman el español sin muchos recursos. Hay 3 líneas fundamentales que a mí me parecen irrenunciables. La primera es trabajar con la formación de profesores. Los profesores de español en África subsahariana han sido, más que los alumnos, el gran olvidado. Porque sin formación específica, sin apoyo de materiales didácticos de ningún tipo, enseñan español. Luego, al margen de eso, hay que trabajar también con investigación, análisis contrastivos entre lenguas españolas y las principales lenguas africanas, como el suajili, como el wolof, como no solo utilizar las lenguas
de las antiguas metrópolis, el portugués, el francés o el inglés, para enseñar español, sino enseñar español a través de las lenguas africanas. Y por supuesto, todo esto debería englobarse en una reestructuración del apoyo oficial del español en África subsahariana. Es decir, el español ha recibido muy poquísimo apoyo oficial, y hace falta que la relevancia que tiene hoy en día el español en la región subsahariana se equipare al nivel de apoyo que recibe. Por eso, el compromiso que buscamos por parte de las instituciones es desarrollar un plan África para promoción del español.